Buenas tardes. ¿Seremos reemplazados los juristas por robots en unos años? ¿Nuestro trabajo lo realizará la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la tecnología en derecho? ¿Qué hay de los aspectos éticos en este tema? Estas son algunas de las preguntas que surgen cuando unimos los conceptos de derecho y nuevas tecnologías. Y para responder alguna de ellas y plantearnos otras, contamos hoy con la presencia de Josecho Soria Checa, a quien les voy a presentar en unos minutos. Soy Esperanza Ferrando, decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas, aquí en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Antes de comenzar, permítanme darles la bienvenida a este primer live event sobre el tema del rol del derecho en el contexto de las nuevas tecnologías. Con ella, le damos continuidad a las actividades que iniciamos en los primeros AI and Law Days, unas jornadas internacionales en las que reunimos a estudiantes y profesionales nacionales e internacionales para abordar el sugerente y difícil equilibrio de la inteligencia artificial y el derecho entre la regulación y la disrupción. Con ellas conseguimos que estudiantes, profesores y profesionales de diferentes lugares de Europa pudieran intercambiar experiencias, conocer nuestro Legal Tech Lab, que nuestros estudiantes se acercaran a los nuevos desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para las profesiones jurídicas y, por supuesto, que todos creciéramos en el conocimiento de la tecnología aplicada al derecho. Dado que una de las líneas estratégicas de nuestra universidad es la digitalización y que nuestra facultad está totalmente inmersa en ella, como lo hemos demostrado últimamente con la transformación a online de toda la docencia, queremos continuar con estas actividades que, de manera forzosa y por las razones que todos conocemos, tuvimos que interrumpir hace un par de meses. Así que hoy retomamos el tema y lo hacemos de la mano de uno de los participantes más exitosos en las jornadas mencionadas, Josecho Soria Checa, que es Government and Public Affairs Manager de Microsoft. Es licenciado en Derecho, Bachelor in Business Management y Master in International Relations por la Universidad de Strathclyde. Es un apasionado de las políticas públicas y las relaciones internacionales y su mayor ambición es encontrar caminos en los que la tecnología pueda ayudar a resolver algunos de los desafíos que tenemos como sociedad. Muchas gracias, Josecho, por aceptar nuevamente nuestra invitación a nuestra universidad y por tu disponibilidad siempre. Y, por supuesto, muchas gracias a la Unidad de Transformación Digital por su trabajo para que este evento fuera posible. Josecho, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Esperanza, por tus palabras y muchísimas gracias a la Universidad CEU Cardenal Herrera por darme de nuevo la oportunidad de estar hoy aquí. Para mí es un inmenso placer poder hablar con todos vosotros hoy sobre uno de los temas que está cambiando nuestra realidad y, bueno, lo hemos podido ver recientemente, ¿no?, con toda la crisis del COVID-19. Quiero agradecer también al equipo técnico que ha hecho esto posible. A veces damos por sentadas muchas cosas y muchas herramientas que no son tan sencillas de manejar y creo que hemos hecho un esfuerzo todos en ponernos al día y a punto para poder, como has dicho, Esperanza, seguir nuestra actividad.
Y bueno, en primer lugar, saludar a todos los alumnos que ya están en la facultad y a aquellos que vayan a entrar próximamente en el próximo curso escolar a la Universidad CEU Cardenal Herrera. Enhorabuena a todos ellos. Espero que estéis pasando estos momentos de la mejor manera posible. Sé que no tiene que ser sencillo todo este proceso, toda esta vorágine de matricularse en una universidad y elegir, ¿no?, qué camino tomar dadas las circunstancias, pero bueno, espero que hoy podáis ver un poquito más de luz de qué os espera en esta profesión jurídica. Y porque creo que CEU Cardenal Herrera está tomando un camino realmente adecuado para tratar todos estos temas con iniciativas como el Legal Tech Lab, ¿no? Hace poco hablaba con compañeros de trabajo, ¿no?, y también en algún círculo de antiguos compañeros de la universidad sobre lo poco que se conoce sobre el derecho antes de entrar a la universidad. Y es que no existe una formación previa en el colegio, como puede pasar con otras asignaturas, ¿no?, como en Administración y Dirección de Empresas, tú ya has dado matemáticas, economía o en las carreras de ciencias, ¿no?, que son mucho más tratadas. Algunos habréis tenido la suerte de poder vivir la profesión a través de algún familiar, otros simplemente creeréis que es el mejor camino para formaros y llenar vuestras ansias y vuestro camino en la vida. Y como os decía, lo que pretendo es dar un poco de luz sobre qué es la profesión jurídica hoy y cómo va a ser en el futuro. No pretendo resumiros 4 años de carrera en 30 minutos, pero sí daros unas pinceladas de cómo desde Microsoft estamos viendo que están cambiando todas las políticas públicas, las relaciones internacionales y el derecho en el contexto actual. Esta red para mí simboliza muy bien lo que vais a vivir, ¿no? Ya sea en el ámbito educativo o en el ámbito profesional, vais a estar relacionados con muchísimas personas, muchísima gente, ya no solo dentro de vuestro país, ya no solo dentro de vuestra profesión, sino que vais a tener que aprender a convivir y a tratar temas que no son propiamente vuestros, ¿no? Es cierto que el jurista siempre ha tenido que estar preparado para lidiar con estos temas, ¿no?, y siempre ha tenido que estar preparado para aprender nuevos temas, para empatizar y para saber lo que hay al otro lado, ¿no?, a la hora de tratar un caso, a la hora de llevar, bueno, pues desde la judicatura o desde la fiscalía cualquier iniciativa. Es necesario conocer de lo que se está hablando, de lo que se está desarrollando, y evidentemente cuando nuestros sistemas económicos cambian y lo hacen a una velocidad de vértigo y cambian por unas determinadas tecnologías, es el momento en el que el jurista debe pararse y preguntar, bueno, ¿conozco realmente qué es lo que hay detrás del mundo en el que vivimos? ¿Cómo funcionan las economías? ¿Cómo se relaciona la sociedad entre ellas? Es fundamental que el jurista sepa cómo tratar con ingenieros, con sanitarios, con filósofos, con profesores. Porque los temas legales, como he dicho, muchas veces tendrán vertientes tecnológicas, sanitarias o cualquier cosa que no sea propia del ámbito jurídico, que nos obligarán a conocer lo que se está hablando y cómo funciona el mundo en el que vivimos. Este edificio para mí simboliza lo que puede ser la profesión del derecho, ¿no? Cada una de estas ventanitas es donde desarrollaréis vuestra actividad. Habrá gente que llegará con suerte pues, a ser juez, a ser fiscal, otros desarrollarán su carrera como abogados, otros investigarán y se harán académicos como muchos de los que están hoy aquí, o otros simplemente se irán a la empresa privada, ¿no? Pero todos ellos dentro del bloque del edificio del derecho tendrán que comprender la ley, tendrán que comprender los mecanismos procesales, pero también tendrán que ser empáticos. El jurista va a tener que saber y evidentemente como lo ha sido siempre, el jurista es necesario que entienda de revolución tecnológica, ¿no? Y aquí es donde quiero centrar mi intervención hoy. Porque es cierto que muchas veces en los medios escuchamos hablar de muchos conceptos, ¿no? De qué es la revolución tecnológica, cuarta revolución industrial, inteligencia artificial.
son conceptos que dentro de estrategias quizás de marketing queden muy bien, pero que dentro de esas palabras pues esconden muchas veces soluciones complejas, ¿no? Y cosas que debemos entender. El concepto de inteligencia artificial, desde nuestro punto de vista, lo entendemos como dar a las máquinas, a los ordenadores, capacidades que tienen los humanos, ¿no? Capacidades que hasta ahora eran básicamente de los seres humanos, como son el razonamiento, la comprensión, la escucha, la visión. Hemos llegado a un momento en el que la tecnología permite que las máquinas, incluso en muchas ocasiones mejor que los humanos, realizan todo este tipo de tareas, ¿no? ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué sucede esto y cómo sucede esto? Pues bien, detrás de esta revolución tecnológica hay fundamentalmente cuatro aspectos. El primero es el cloud computing o computación en la nube, que ha permitido dar a todos los sistemas tecnológicos, algoritmos, datos que ya teníamos, el poder de computación que necesitábamos para llevar a cabo todos nuestros procesos. En segundo lugar, los datos. Es una de las partes en las que hoy me gustaría centrarme, ¿no? El porqué de la importancia de los datos. ¿Por qué se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué tenemos, qué derechos tenemos como ciudadanos? ¿Cuáles son nuestros datos? ¿Y por qué son importantes estos datos? En tercero, la conectividad. Yo creo que, bueno, esto para mí es lo más evidente, ¿no? A día de hoy todos tenemos ordenador, móviles, tenemos sensores en el coche, tenemos sensores en las carreteras, vemos sensores en restaurantes. Todo esto nos ha permitido que, pues, junto con los datos que se recogen y el poder de computación, pues servir como receptores de todo el mundo, ¿no? Y dar una interpretación total de lo que sucede en el mundo. Y finalmente, y lo dejo en último lugar, son los algoritmos, ¿no? Porque los algoritmos es cierto que se siguen escribiendo y los científicos siguen investigando en ellos, pero muchos de ellos vienen escritos y vienen teorizados desde la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, existía la base algorítmica, la base matemática, la base científica, pero faltaban las otras tres patas de la ecuación para que hoy lleguemos a donde estamos. A los que estéis en la universidad, hayáis dado ya vuestras primeras clases de teoría o filosofía del derecho, o a los que vayáis a entrar, una de las primeras personalidades que conoceréis es a Thomas Hobbes, ¿no? Es uno de los grandes filósofos de la humanidad. Teorizó sobre la teoría del contrato social en el siglo XVII y fue uno de los autores dentro de esa joya que es el Leviatán, de la famosa frase del conocimiento es poder, ¿no? Habréis escuchado en muchas ocasiones de la información es poder, el acceso a los datos te da el poder. Y bueno, pues Thomas Hobbes, tan importante para la construcción del derecho moderno, del Estado moderno, como lo conocemos hoy en día, pues ya aventuraba esta premisa, ¿no? Al final, el conocimiento y el poder es fundamental y además él lo decía, lo teorizaba de una manera muy particular, ¿no? Él creía que los seres humanos nacían más o menos en igualdad de condiciones y que adquirían experiencias y conocimientos a través de la experiencia, únicamente de la experiencia y el conocimiento que dedicaba cada persona a lo largo de su vida. Y es curioso porque es básicamente lo que sucede hoy en día con la inteligencia artificial, ¿no? Un algoritmo per se no es absolutamente nada, un móvil únicamente no es nada, pero la conjunción de los datos, los algoritmos y los dispositivos que tenemos hoy en día junto con el poder de computación dan la posibilidad de llegar a una nueva vertiente, ¿no? Y quiero poner un breve vídeo que va a explicar incluso mejor que yo la importancia de los datos, ¿no? Y por qué es tan importante conocer cuáles son los datos, qué datos tienen las empresas, por qué es importante que las empresas y las administraciones utilicen repositorios de datos, cómo va a ayudar esto a los sistemas económicos, en definitiva, cómo la inteligencia artificial puede dar el salto económico que todos esperamos.
More than a century ago, the invention of the combustion engine changed the way we live, and the oil that fueled it became the world's most important resource. Today, AI, powered by data, is fast becoming the most critical technology of our time. Though data, unlike oil, is more akin to an idea. In the same way that sharing and combining ideas helps hone them and increase their value, sharing data can yield even greater insights. Think of all the ways we interact with technology throughout the day. Our choices actually serve as inputs that help an algorithm somewhere out there get bigger, better, faster. Today, we see the amount of data in the world is growing exponentially. AI requires huge amounts of information to learn and improve. But as we become more and more reliant on its incredible capabilities, saving us time and helping us stay connected and productive, we also need to start asking ourselves some critical questions, like, will this data be concentrated with just a few companies and countries? Will companies that do not have access to enough data be able to innovate with AI? If we don't address these questions, a data divide will develop into much bigger problems. Before we can act, it helps to understand there is a wide spectrum of openness with data. So the question becomes, how open can we be across this spectrum? We suggest a simple principle: be as open as possible. In some cases, data cannot be made more open due to legal or other obligations, but the conversation should not stop there. When we harness the power of AI to analyze these massive data sets, we stand to create even more value for more people. By bringing companies, research institutions, nonprofits, and governments together, we can extract meaningful insights and address important societal changes, both social and economic. Bueno, como habréis podido ver, los datos son fundamentales, ¿no? Y la manera en la que gestionamos esos datos es todavía más importante. Hay muchísimas empresas que por su tamaño no pueden acceder a grandes cantidades de datos como lo podría hacer Microsoft o como lo puede hacer un gobierno de un país. Por lo tanto, es fundamental que estos datos puedan llegar a las pequeñas y medianas empresas, que puedan llegar a los académicos. Y en eso, al final, tenemos una misión importante tanto los gobiernos como las grandes compañías, ¿no? Al final, los mayores repositorios de datos se encuentran en el gobierno, en los gobiernos, en los estados. Y al final, evidentemente, las grandes compañías tecnológicas tienen también grandes repositorios de datos. Nosotros, por ejemplo, a modo de ejemplo, hemos puesto a disposición de investigadores todo lo que nosotros vamos analizando sobre ciberataques relacionados con programas de estímulo que está habiendo actualmente dado por el COVID-19, ¿no? Pues bueno, es importante que si una compañía como Microsoft tiene acceso a datos que puedan ayudar a proteger a ciudadanos en todo el mundo, quizás investigadores en España, en Italia o en Latinoamérica puedan acceder también a estos datos y construir modelos basados en estos datos que puedan ayudar a poblaciones a las que no todos podemos llegar. Y una de las partes, una de las grandes patas dentro de esta tecnología que es la inteligencia artificial y que está surgiendo a raíz de estos últimos meses, es el reconocimiento facial. El reconocimiento facial no deja de ser la conjunción de dos cosas que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Una, el hardware, que son las cámaras de seguridad que llevan en nuestras vidas muchísimo tiempo, y luego el software de reconocimiento facial. Al final es muy sencillo. Este software lo que hace es analizar 27 puntos en cada cara que la hace única. Y por lo tanto, da la capacidad al software de identificar con una precisión bastante elevada quién es la persona en concreto, si esa persona está dentro de una lista, ¿no? O de analizar, como vemos en el caso de la noticia del Metro de París, si una persona lleva o no lleva mascarilla. O como ha salido
últimamente y la Agencia Española de Protección de Datos ha hablado sobre ello, sobre si un alumno es ciertamente el alumno que está haciendo el examen o si en las primeras vistas de juicios las partes son realmente las que dicen ser. Es una tecnología tremendamente compleja y, de hecho, seguramente no lo sepáis, pero ya se está utilizando en España. Por ejemplo, se utiliza en un programa piloto en el aeropuerto de Menorca, lo está utilizando Iberia para ayudar a sus pasajeros en el embarque de los vuelos. Estaba previsto a principios de 2020, lo que pasa que pues, por todo lo que sucedió en IFEMA, se paró la instalación de sistemas de reconocimiento facial en los alrededores de IFEMA. Son tecnologías que ya están utilizando policías de muchas partes del mundo, como por ejemplo en Reino Unido, y que tienen consecuencias legales importantes, ¿no? Porque al final atentan contra la, si se usan de una manera que no es la correcta, atentan contra uno de los principios y derechos fundamentales, ¿no? Que por ejemplo está recogido en la Constitución Española en el artículo 18, que es el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad. Y con esto lo que quiero decir, no quiero ahondar en el tema profundamente, creo que es una tecnología que puede ser muy positiva, que puede ayudar a muchas sociedades, a muchas agencias de investigación, de policía, a capturar, por ejemplo, criminales o a muchísimas empresas a desarrollar dispositivos que puedan ser útiles para nuestras vidas. Pero tenemos que ser conscientes, ¿no? El artículo 18 de la Constitución ha sido durante mucho tiempo el gran olvidado y hoy está en boga más que nunca por todos estos temas. Al final tenemos que ser conscientes como ciudadanos de los derechos que tenemos. Os invito a que, si tenéis alguna duda, pues vayáis a la Agencia Española de Protección de Datos, preguntéis. Son instituciones que están para eso. Y que es el camino que nos está marcando la profesión jurídica, ¿no? Estos son los nuevos retos a los que se está enfrentando un jurista que trata con temas tecnológicos. Sin ir más lejos, esto es una animación de cómo pueden utilizarse estos sistemas de reconocimiento facial en China. Y de hecho se están utilizando en China, ¿no? Llevan ya un par de años utilizando estos sistemas. Como veis aquí, el gobierno o el ayuntamiento o quien maneje el software es capaz de ver quién es la persona a la que está enfocando la cámara, sus pulsaciones, si estas pulsaciones están acordes con un buen nivel de salud. Pero bueno, está demostrado que las pulsaciones, por ejemplo, o la cara, la sonrisa, la tristeza que podamos emitir a la cámara, puede ser objeto de muchos más análisis, ¿no? Como por ejemplo la satisfacción que tengamos al salir de una tienda o al salir, por ejemplo, de un trámite con la administración tributaria. Es una invasión a la intimidad de las personas que debemos vigilar, que debemos tener muchísimo cuidado de ver cómo la implementamos y bueno, decir que aquí en Europa, quizás en tema de desarrollo de software, en tema de desarrollo de hardware, vamos un poquito más atrasados que las grandes potencias como son Estados Unidos y como es China, pero creo que en esto estamos dando el do de pecho, ¿no? Y ya la Comisión Europea está proponiendo medidas para paliar los efectos negativos que pueda tener esta tecnología. De hecho, se quiso en un primer momento prohibir durante 2 años el uso de esta tecnología hasta que tanto los investigadores como los juristas tuviesen claros los límites que tenía que tener y por lo tanto, pues bueno, simplemente como juristas y como futuros juristas lo que tenéis que estar es alerta y también, como no, es un campo precioso, ¿no? Es un campo que se está abriendo ahora mismo. Hay muchísimas personas, muchísimos investigadores desde el punto de vista del derecho que están investigando cómo tratar estos temas, cómo hablar de protección de datos. Tenemos una nueva ley orgánica de protección de datos del año 19 que bueno, sustituye a la del 99, que no tenía nada que ver, ¿no?, el mundo del 1999 con el de hoy. Por lo tanto, os animo, ¿no?, a explorar todas las alternativas que están surgiendo. Y es que ya no solo como académicos, como investigadores, sino también como abogados o como jueces o como fiscales, cada vez tenemos que tener más en cuenta
este tipo de tecnologías, ¿no? Como veis aquí en una noticia del Mundo de finales de 2019, pues vemos que los ciberdelitos aumentan cada año, ¿no? En este último año lo hizo un 36%, pero si ponemos, como veis allí en la gráfica, desde el año 2011, el crecimiento es exponencial. Y esto al final, ¿qué nos quiere decir, ¿no? Pues que todos los cambios que percibimos en la tecnología, en nuestros sistemas económicos, tarde o temprano se reflejan en el mundo legal. Y al final, pues las partes involucradas, jueces, fiscales, abogados, abogados de empresa, tienen que resolver problemas que afectan a nuestra vida cotidiana. Y como estamos empezando a ver, pues los ciberdelitos, la inteligencia artificial, el reconocimiento facial ya son parte de nuestras vidas. Y si queréis tener pues futuro y saber una de las ramas que va a tener futuro y que ya tiene presente, es esta, ¿no? Saber bien cómo actúan los cibercriminales. No tiene nada que ver, valga la expresión, ¿no? Un criminal analógico que entraba a robarte a tu casa, que uno que roba los datos del ordenador que está en tu casa y los hace desde otra parte del mundo. No tiene nada que ver el robo de una instalación gubernamental donde había datos a que alguien acceda, por ejemplo, a un data center, ¿no? Son cosas muy, 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 muy distintas y que, por lo tanto, los juristas debemos aceptar y debemos investigar y aprender. Y como estáis viendo, cosas que hace pues 2-3 meses eran impensables, sobre todo en un sistema a veces tan rígido como es el sistema procesal español, hoy ya ha sucedido, como es el primer juicio telemático en España, ¿no? Sucedió en Barbastro, en la provincia de Huesca, ahora hace poco más, bueno, poco menos de un mes, y ya se han sucedido diversos juicios y se están citando a las partes en diversos juicios para que puedan tomar parte de este nuevo formato. Y al final surgen un montón de preguntas, ¿no? A mí como jurista, yo cuando lo vi, lo primero que me saltaba a la cabeza es ¿en qué parte del derecho procesal se puede meter tecnología? ¿En qué partes no? ¿Cómo se hace la identificación de las partes telemáticamente? Hasta ahora pues se hacía enseñando a la cámara nuestro DNI, pero bueno, como habéis visto, se puede hacer también a través de sistemas de reconocimiento facial. Nos han llegado a nosotros preguntas lícitas de magistrados, ¿no? ¿Son seguras las deliberaciones de magistrados, de fiscales con su equipo, incluso de abogados con su cliente a través de herramientas como Teams, Zoom, Skype? Otra pregunta que puede surgir, ¿no? Dentro de esas conversaciones, dentro de esos juicios, todos los datos que generan esta conversación, por ejemplo, que estamos teniendo, ¿dónde se almacena? ¿Dónde se almacenan esos datos? ¿Se almacena en un repositorio en la Unión Europea? ¿Se almacena en Estados Unidos, en China? Porque al final los datos, la jurisdicción sobre esos datos van a ser del país donde se ubiquen esos data centers. ¿Qué procedimientos jurídicos necesitan de especial protección? ¿Necesitamos una nueva ley de enjuiciamiento civil? ¿Podemos dar el salto y aplicar estos procedimientos a la jurisdicción penal? En fin, un montón de preguntas, ¿no? Que seguramente seréis vosotros, las nuevas generaciones, las que mejor estéis preparados para tomar, para responder y para dar la mejor solución. Aquí solo os quería mostrar pues que bueno, que todo esto que os estoy contando está sucediendo ya en el mundo, ¿no? Están sucediendo casos pues tanto en Europa como en Estados Unidos con temas pues que son de reconocimiento facial, de uso de algoritmos de inteligencia artificial y de protección de datos, y que al final nosotros los hemos reducido a 3 bloques, ¿no? A seguridad pública, administración de justicia y a privacidad y protección de datos. Y un par de muestras para daros sobre estos casos. A mí uno que me llamó mucho la atención es el que sucedió en Gales del Sur, entre el señor Bridge y la policía del sur de Gales. Este señor era bueno, una persona que dijo estar en 3 eventos donde la policía del sur de Gales aplicó sistemas de reconocimiento facial, ¿no? Fueron 3 pruebas piloto, la primera en la final de la Champions League de Cardiff, que enfrentó al Real Madrid y a Juventus de Turín en 2017, otra en una calle de compras navideñas típica de Gales y otra en una manifestación en contra del ministro de Defensa, ¿no? Bueno, pues este señor se personó, dijo que había estado en las 3 manifestaciones
y que nadie le había pedido el consentimiento para tomar esos datos, ¿no? Al final el juez dijo que era acorde a derecho los tres pilotos y dio pie a que hoy en día en Londres se utilicen sistemas de reconocimiento facial como estos tres pilotos en las calles más céntricas. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de Patel contra Facebook, ¿no? Es curioso porque aquí entran también temas de soberanía, ¿no? El estado de Illinois tiene una ley de protección de datos distinta, como la tienen diversos estados de Estados Unidos, y una persona identificó pues, que se vulneraba a través de Facebook, seguro que muchos lo conocéis, ¿no? Cuando sale tu foto y te sugiere, ¿eres tú esta persona o esta persona puede ser tal? Porque ha analizado muchísimas fotos de la misma persona, ¿no? Bueno, pues esta persona, el señor Patel, denunció y el tribunal de Illinois le dio la razón, le dijo que Facebook en el estado de Illinois no podía utilizar ese mecanismo de reconocimiento facial de genuino de su plataforma en el estado de Illinois porque podía vulnerar los derechos de privacidad de esta persona. Y no solo eso, sino que el solo riesgo de que lo pudiese hacer ya invalidaba el hecho de que la aplicación siguiese funcionando tal y como funciona en otros lugares del mundo. Como veis, os vais a tener que enfrentar a muchos dilemas, ¿no? Que el derecho va a tener que ponderar, que son pues, temas tales como la seguridad de nuestra sociedad o la salud pública, como habéis visto en los últimos meses, con la privacidad que merecemos y que tenemos recogida por nuestra Constitución y por nuestros sistemas de derechos fundamentales, y la libertad de expresión. Y no solo eso, ¿no? Pues también el respeto a la soberanía nacional, como hemos dicho, de lugares en los que los datos están alojados, en los que hay leyes que restringen determinados derechos o dan determinados derechos a los ciudadanos que conviven allí, con mercados abiertos y redes globales. Al final es una balanza que el jurista va a tener que determinar hacia qué lado inclinar y que desde luego va a ser una tarea apasionante y que os animo a que, pues, bien estéis en la carrera, bien vayáis a empezar, os animéis a tomar este camino del derecho y la tecnología porque de verdad que es apasionante. Y nada, ahora ya simplemente pues si tenéis algún tipo de pregunta estoy encantado de responderla si puedo. Muchas gracias, Josecho. Pues abrimos un turno de preguntas. Antes de que lancen alguna, mientras la gente se va decidiendo, a mí sí que me gustaría preguntarte cómo crees que va a afectar todo esto a los estudios de derecho. O sea, ¿vamos a tener que cambiar los planes de estudio para introducir todo este tipo de materias? Pues es muy buena pregunta, porque yo creo que de hecho las crisis son muy duras, pero también dan muchísimas oportunidades, como hemos visto a lo largo de la historia. Y creo que esta va a ser una buena oportunidad, ¿no? Para que los juristas y las universidades adapten sus currículos y se pongan al día de lo que ya es realidad en la sociedad. Yo salí de la universidad hace relativamente poco y no tuve la oportunidad de estudiar nada relacionado con el derecho y la tecnología, ¿no? Y creo que es fundamental, como he dicho, conocer qué es lo que hay detrás de esta tecnología, por qué es importante volver, ¿no? Muchas veces a Back to the Basics y saber que existen ya derechos en nuestra Constitución y en nuestras cartas de derechos fundamentales que recogen y nos amparan y que tenemos que, tanto profesores como alumnos, ser conscientes de que esta va a ser nuestra nueva realidad y que desde luego, pues iniciativas como la que tenéis del Legal Tech Lab van a ayudar mucho, ¿no? A que un alumno de derecho no salga al mundo desprovisto de toda esta información. Perfecto. Sí, vamos a tener que adaptarnos mucho, pero bueno, estamos en ello. Otra pregunta es si los futuros abogados van a tener que aprender a programar. Si los futuros abogados van a tener que aprender a programar. A ver, desde luego, con todo el tema que estamos viendo con smart contracts, que la verdad es que yo no soy un especialista, pero hay gente que ya se está dedicando a eso, ¿no?
Yo lo que sugeriría es que creo que un jurista a día de hoy o en un futuro no va a tener que aprender a programar porque sí, porque lo exija su profesión. Creo que hay otras formas de aprender, aprender sobre tecnología y sobre cómo incide en el mundo del derecho, pero creo que no va a restar y creo que una persona que se meta en temas de programación va a aprender aspectos de la tecnología muy profundos que le van a ayudar a comprender los retos legales a los que va a tener que hacer frente. Por lo tanto, si alguien tiene el ánimo de hacerlo, vamos, adelante y seguro que marcará la diferencia. Genial. Preguntan también si podrías dar algún consejo a los futuros graduados, a los que están a punto de acabar en un mes más o menos los exámenes ya. Pues no vais a tener un futuro, por lo menos a corto plazo, sencillo, no os voy a engañar. Es previsible que la situación económica sea compleja y que, como sucedió hace 10 años, la situación para los nuevos graduados sea complicada. Ahora bien, yo creo que cualquier alumno nunca debe desfallecer y si sale de la universidad hay casos de éxito que no llegan en el día uno. Que llegan más adelante y que, por lo tanto, lo que tienen que hacer es seguir lo que les gusta, continuar formándose. Hay muchísimas formas de formarse, valga la redundancia. No solo una persona estudie derecho o estudie cualquier carrera, no tiene que tener la sensación de que el día que salga por la puerta de la universidad todo ha terminado. La formación, gracias a Dios, a día de hoy se puede adquirir a través de diversas fuentes. Somos una de las generaciones más afortunadas en ese sentido. Tenemos acceso a información ilimitada prácticamente. Por lo tanto, si las oportunidades no llegan en el día uno, que es posible que también lleguen, yo les animo a continuar formándose y a formarse en cosas que les guste, que les apasione, que le pongan todo el empeño. Yo personalmente, y os voy a hablar de mi caso personal, cuando salí de la universidad tenía muy claro que me apetecía saber de relaciones internacionales, de cómo funcionaba la política. Y a priori no es una salida que te vaya a dar un trabajo inmediato o una remuneración inmediata. Pero seguí lo que me gustaba y le he puesto mucho empeño. Y creo que, pues bueno, hasta hoy he tenido relativo éxito, ¿no? Y como yo, muchísimos compañeros que salieron conmigo de la facultad. De acuerdo. Tenemos otra pregunta, hace además nuestra vicedecana de Derecho, que te pregunta ¿qué opinión te merece la situación actual de la justicia y cómo se está afrontando por los juzgados toda esta crisis? Bueno, sí es complejo para todos, para la Administración de Justicia, caracterizada por, como sabéis todos, pues por una innovación escasa, como es en muchos casos la profesión del derecho, va a necesitar de tiempo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que lo que me ha gustado y lo que he visto últimamente, pues es eso, jueces y juzgados, perdón, valientes, que se han atrevido a llevar los primeros juicios telemáticos en España, abogados que no han tenido miedo a acudir a este tipo de juicios y enfrentarse a su contraparte a través de una plataforma como Teams. Al final, esto va a ser una revolución, yo lo tengo clarísimo, y vamos a tener que ver cómo evoluciona, ¿no? La Administración de Justicia es muchas veces lenta, porque tiene que serlo así en muchas ocasiones, porque tiene que ser garantista, pero también debemos poner los medios, pues para empezar, a todos los funcionarios que están operando en esa administración, para que todo lo que les exigimos lo hagan posible, ¿no? No podemos exigir muchísimas cosas y tener ya plataformas de juicios telemáticos y jueces y fiscales que sepan de esto sin ninguna formación, funcionarios que puedan teletrabajar desde casa sin que ni siquiera tengan un ordenador de la administración. Entonces, pasito a pasito, pero desde luego la Administración de Justicia, como cualquier otra administración y como cualquier empresa, va a tener que adaptarse. Perfecto, pues simplemente me dicen que te dé la enhorabuena por la charla. Parece que no hay más preguntas, así que damos un segundito.
No preguntas, no hay más preguntas. De acuerdo, pues nada, Josecho, muchísimas gracias otra vez por explicar de una forma tan clara temas tan complejos. Cerramos aquí este primer live event y a todos ustedes les emplazo al próximo, que será el 4 de junio, y donde abordaremos el tema de los aspectos legales de la telemedicina a cargo de la abogada Marta Granell del despacho de Écija Abogados. Muchísimas gracias. Gracias, Josecho. Buenas tardes. Thank you.